Julio Rosendo Zap, soy apicultor del municipio de Timucuy y hoy nos toca platicar sobre la colocación y los cambios de bastidores en la colmena. En primer lugar, el porqué. Los bastidores que normalmente usamos en nuestras colmenas tienden a caducar. Muchos bastidores, cuando pasan mucho tiempo dentro de la colmena, ya vence o caduca dentro de la misma. Y ahí está la importancia, la razón que cada apicultor tiene que cambiar o dar una rotación adecuada de sus bastidores, ¿sí? El beneficio es que vamos a tener siempre actualizados nuestros bastidores dentro de la colmena. Y nuestra colmena siempre va a tener una postura la más adecuada. Fuertes, sanas, con bastidores actualizados. La rotación de cuadros es muy importante para mantener pues las bases o cámaras crías en las condiciones más adecuadas, más propicias para la conservación de la colmena, ¿sí? Es la importancia de sacar cuadros viejos y poner cuadros nuevos, ¿sí? Aquí vemos un bastidor de miel, ¿sí? Que es indispensable, sí, porque las abejas que van a brotar deben de tener comida. Tenemos un bastidor de polen, que es el alimento principal de la reina, ¿sí? Polen, sí, polen y miel, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos una cría cerrada, es correcto, ¿sí? Porque esta cría que está abierta necesita que lo calienten, ¿sí? Porque todavía son larvitas, como vimos en la imagen, uh-huh. Está abierta, no está cerrada. Entonces esta cría, si lo ponemos acá, la abeja no lo va a calentar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, creo que pasa, las crías que están abiertas se empiezan a enfermar, se deshidratan, ¿sí? Entonces, para que no suceda esto, las abiertas normalmente deben de ir en medio, aquí en medio, para que toda la población obrera se concentre aquí cuidando las crías nuevas, ¿sí? Y con mayor razón las que están abiertas, porque son las que tienen más peligro, vamos a decirlo así. Son más delicadas. Más delicadas, sí, porque son bebés. Sí, son bebés. Muy bien. Otra cría cerrada. ¿Ya vieron en qué posición va la cría abierta? Sí, uh-huh. Sí. Siempre debe de estar protegida. Protegida, ¿sí? Entonces, la cría abierta siempre va a estar aquí en medio, rodeada por crías cerradas. ¿Sí? Estamos trabajando, todo esto es información lo que estamos dando a la abeja. Todo, ¿sí? Es inclusive en el manejo y la colocación o posicionamiento de los bastidores. Bueno, vamos a suponer que estamos en temporada buena, ¿sí? O sea, mucha entrada, hay buen material en el campo, o sea que la abeja de plano está en su lodo. Vemos a la abeja, este bastidor acá, ¿sí? Le estamos dando una indicación, si como hay demasiado material, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la abeja es decir, muy bien, nos pusieron aquí en esta posición. ¿Qué me está dando a entender mi patrón o mi jefe? Trabajen y llenen la de miel. ¿Y qué va a hacer la abeja? ¡Bum! En 3-4 días ella la labraron y tiene miel. Sáquese el bastidor. Oye, mira eso. Está bonita el cuadro y está llena de miel. Vaya. Qué bien, pero yo no quería que me pongan miel. Yo que no pude con la idea de que me pongan cría. Ajá. ¿Sí? Pero ahí cuenta el criterio de la colocación. Lo que hacer es arrimar esa cría cerrada. ¿Sí? Una. Fíjense por qué le estoy diciendo una. ¿Sí? Porque al momento de introducir este equipo nuevo, le estoy diciendo a la abeja, por favor, trabájemela y que me pongan cría. Porque está donde está la posición de las crías. Entonces ahí está. De acuerdo a lo comentado, podemos concluir que la importancia de la rotación y cambio de bastidores en la colmena es: contribuye a una mejor postura de la colonia, crías sanas y de mejor tamaño,
reduce el riesgo de enfermedades, contribuye a mantener la temperatura idónea dentro de la colmena y finalmente incentiva una mayor productividad.